Enseñar unas prenditas para mí, porque estoy juntando cositas de ellas para haceros un poquito, en vez de enseñaros prenda a prenda, pues un día una prenda, otro día otro, os quiero enseñar como un lote así completo. Y os voy a enseñar la ropita que me he hecho para mí. Es todo de una misma tienda y he guardado las etiquetas, aunque ya he estrenado toda la ropa porque me súper encanta. Y tengo las etiquetas por si alguien quiere pues mirar el código. Bueno, en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace a la página de las chicas, que son súper majas. Y para que le echéis un vistazo a todas las prendas, porque aparte cada semana ponen ropa nueva y súper de tendencia, vamos. Bueno, y luego ellas os quieren enseñar cositas que hicimos, tanto de Halloween como lo de las castañas y cositas que trajeron del cole hechas de manualidad. Y bueno, así, un poquito así de popurrí de todo, ¿verdad, chicas? ¡Sí! ¡Sí! Pues vamos a empezar por mi ropita. ¡Sí! A ver, tengo hoy mis super ayudantes que me van a ayudar a enseñaros la ropa súper bien. ¡Sí! ¿Sí? Sí. Ya estamos aquí todas dispuestas. Sí. A ver, la primera prendita. Aparte es que tengo las etiquetas y todo bien ordenadito, porque si no me perdía. Según iba estrenando la ropa, las iba guardando allí en una caja para que luego... Porque luego cuando enseño la ropa siempre me preguntáis el precio, la referencia, la talla... Y bueno, la talla sí que viene en cada prenda, pero luego yo el precio es que no me acuerdo de nada y la referencia... Menos de menos. A ver, la primera prendita. Esto que me encanta, tanto para primavera como para invierno. Las prendas. Las prendas de marinero me encanta. Y esta es así. Y debajo tiene esta puntillita. No sé, que lo hace aún más bonito. Esto es súper ponible con todo. Botas de agua, con zapatillas. Por nada, a esta chica se le da risa a todo. Tú asénate los mocos. Andamos con los mocos, menuda risa. A ver si me dejas seguir haciendo el vídeo, porque si no. Estoy, el día está lluvioso, lluvioso, de invierno, cerrado, que no se puede salir a ningún lado. Pues iremos a dar una vuelta por ahí en el coche, pero bueno, ya sin bajar, vamos. A ningún lado, porque está lloviendo, hace frío y bueno, y yo sigo con los mocos. Y eso, bueno, y a ver si me deja, porque si no, no acabamos hoy. Vale, vale. Pues esta es de 20 euros y os dejo aquí la referencia. Y esta es la tienda. Tienda de Lila, que es en Santa Comba. Vale. Santa Comba. Otra, Clari. ¿Yo? ¿Yo? Espera, espera, vamos poco a poco. Esta, una camisa así en crudo. La camisa vaquera, que también se lleva mucho ahora. Y es de corchetes. Mira. Oye, así no me ayudáis, ¿eh? Es que yo... Espera, la siguiente te la paso a ti. Ya. Tienes tres corchetes. A ver si... Es que hoy aquí... Es que mira, tiene muchos botones. Es que con estas niñas hoy, claro, porque es para cerrar de arriba abajo. Es entalladita. La varita es muy fina. Ese es de... Yo espero que lo estéis viendo bien esto todo. De Suiza.
Es muy gordita, ¿eh? Tiene los bolsillos aquí delante. Ahora esta. Esta es súper, súper, súper... Es que qué pena que no lo podáis tocar. Pero es súper amorosita, suave. Y luego tiene una caída súper chula. Porque es corte recto. Y tiene aquí abertura en los lados. Los laterales. Y luego tiene el cuello. Así. El cuello es bastante anchito y así caído. Ahí. Y esta... es esta. Esta talla bastante amplia. Por eso a mí me gusta que las partes de arriba me queden así anchitas. Por eso una S ideal. Estas ya las fui, seguramente los que nos sigan por Instagram también, seguramente ya me dieran alguna prenda puesta, porque ya fui subiendo algunos looks así en Instagram, como os digo. Y ya veis más o menos cómo me queda, pues suelta o eso. Muy bien, Clara, gracias. Estos jerseycitos también súper gustositos. En estos colores súper ponibles. No sé, es que tiene todos los colores del otoño. Tiene blanco, naranja y verde. Muy bien. Este es así un poquito más calado. Pero este jersey lo puse con la camisa cruda que os acabo de enseñar. Y genial. Y esta... quedó súper guapa. Estaba súper guapa con esa. Y este... así. ¿Qué prenda toca ahora? Esta. Esta. Mira, otro jerseycito. Esta lleva blanco, amarillo, marrón... sí, es un gris... amarillo. Es un gris así marrón. Pero igualmente, igual de ponible. Porque este también, ya os voy a enseñar ahora, lo conjunto con una faldita. Pues verde así oscurito. Sí, es así, son unos tonos, pero y bueno. Sí, mira, ¿os gusta mi cabello? Y esta igual. Esta ata un poquito, ata no, tiene como un poquito de gomita, pero bueno, casi nada. Abajo, igual. Cuello redondo, igual de calentito. Y es esta. Así. Siguiente prenda. Uy, nadie tiene sueño. Ahora son los pantalones y las falditas. Ahora tocan las falditas. Claro, que lo tomo por secciones. Con cada etiqueta puesta, porque si no me voy a liar. Y luego os doy la referencia de otro pantalón, que es un vestido, que es una falda. Y bueno, la liábamos. Mira, la camiseta que os acaba de enseñar iba con esta. Camiseta no, el jersey. El jersey que ya me hace clara los conjuntos. Con esta faldita, porque es el mismo tono. Esta faldita me gusta a mí más la otra que vamos a enseñar, que aún no sabes cuál es. Vale. Pues esta faldita de Antelina tiene bolsillos. Bueno, es elástica. Cuando se la pone es más pequeñita. Porque es minifalda. Claro, así que la ves grande y luego a mí me la ves pequeña. Porque es así de cadera, no es a, no, de cintura. Porque es de cintura, no es de cadera. Entonces queda más arriba y queda así cortita. Pero bueno, muy, bueno, comodísima, ¿eh? Sí, y la suave, faldita. Además sí, es tan suave que tiene. Porque es así de Antelina. Casi un poco de pelo, ¿eh? Porque es la Antelina. Y esta, claro, así iba. Esta va así con esta. Porque es que es el mismo tono. La raya... que la falda. Pero iba con piel. Voy a enseñaroslo bien. ¿Os fijáis? ¿Y después con los tenis que son de las Converse? No, esta no lo puse con las Converse. ¿Cuál? Con el tenis. Con las Reebok. Con las Reebok. Sí, que también las vamos a enseñar. Sí. Porque me hice con zapatos que yo soy mucho de andar con Converse seguido. Y no sé, me gustan para poner tanto con vestidos, como con los vaqueros, como con las mallas, con todo. Me gusta cómo queda con todo. Y ahora en invierno, con lo que llueve, no las pongo. Y también... porque me mojo los pies y son bastante frías. También y me cogí la Reebok. Que también le gusta esta fumanda que tiene... bufanda.
bufanda que tiene papá y mamá. Sí. Ahora toca este. Igual también dantelina, el pero legging. Es un pantalón. Es un legging también. Es un pantalón. Es engomado. Es igual que ese. Que la falda. Que la falda, pero de color. Pero un pantalón no es una falda, un pantalón. Claro, que quede. Muy bien, Clara. Gracias por la puntuación. Puntuación no, ¿cómo se dice? Gracias por la respuesta. Vale. Sí, eso. Y este viene, tiene aquí en un lado la cremallera. ¿Y en el igual, otro? También comodísimos. Me gusta mucho este tipo de pantalones así, que no vas con mallas, pero vas arreglada y comodísima. ¡Hola! Y esta... Hola, es este. Esta, porque creo que esta es la de la falda, que no la enseñé. Y esta, el legging. Claro, es que si no ya me iba a saltar una y ya la íbamos a liar. Vale, y ahora, ¿qué queda ahí? Un pantalón vaquero que está todo roto. No, mujer, tampoco está tan roto. Tiene algo de... Igual de comodísimos. ¿Estos pantalones sientan? Un montón. Sí, pero genial. Bueno, tiene aquí un poco de roto, así. Este. Ya vino así, vino así. Sí, ya vino así, ya vino así. Igual, nada, un vaquero azul marino básico. Pero súper comodísimo. Y este... Y claro... Estas chicas me vienen el pantalón vaquero roto y Clara que quiere un pantalón vaquero roto. Y yo también lo quiero. Tú también lo quieres. Y yo como por ahora no soy tanto de ponerle esa ropa así tanto de chica. A ver, ¿en qué acaba esto? Si le tengo que comprar el pantalón roto, ¿no? Como mamá. Ahora tenemos más el abriguito. Esta, la cardigan. Que es así abierta, no tiene botones. Es de llevar así abiertita. Un verde botella, igual, calentísima, este punto. Tiene un poco de rayas así, pero se... No, porque es el punto de la lana. Sí, que el punto de la lana... Y tiene bolsillos. Sí, porque lo cosieron así, ya vino así, pero lo cosieron. Claro, mujer, porque ya lo hacen así en la fábrica. Toda la ropa se cosió. Claro. Y esta... Así yo hago el precio y va todo ahí, talla y la referencia. Ah. Este es una S. Por si alguna le interesa así algo, pues ya va con la referencia. La S. Y la de S último. Se parece un 5, la S, eso parece un... Bueno, poquito. Este es un 5. No, no es un 5. Y el abrigo, que bueno, este abrigo. Este abrigo es de caliente. De calentito y de no sé. Yo es que soy tan friolera que necesito cosas mira, así. Esto mira. Está así, la talla de... Pero la mira, ¿me la dejáis enseñar? Que me la estáis sobando toda. Esta es mi favorita. La capucha está llena de pelo. Esto está lleno de pelo. Claro, vale, pero espera, mira, que se lo acerco. Esta, un momento, me la estáis sobando, me la estáis sobando, esta, me la estáis sobando, me la estáis sobando. Esta secreta es mi favorita. Esta es tu favorita, mira. Para que vea. El pelito que tiene la capucha, pero de lo suave que es. Espera, espera, espera. Luego tiene, bueno, por dentro es el forro así normal, gordita, y es bastante larga, así como por la cadera. Igual corte recto, tiene bolsillos aquí y cremallera. Y bolsillos acá. Y nada. Ah, bueno, y los puños... Tienen este así cerrado, pues para que sea más calentita aún. Para que los que quieren sacarte eso, claro. Está atado. Y luego tiene capucha desmontable, por si se quiere llevar sin capucha. Y así. Y un abriguito negro también, súper básico. Porque esto al final, básicos si es que son negro. Necesarios tener en el armario. Es todo negro. Claro, es negro. El abriguito. Y esto tiene... Esta. No me suena ese. Sí. Y ahora vamos por los zapatos. Casi siempre uso la S.
Pero si quiero que me quede como más flojita los jerseys o así, pues me cojo una M. Es que a Clara ya la próxima vez ya la llevo conmigo. Antes las llevaba siempre de compras conmigo, pero con esto del COVID, ya nada. Ya no pisa ni un centro comercial, ni van a un súper, ni nada. Ahora vamos con los zapatos. Con los zapatos, a ver, ¿cuáles enseñamos primero? Estos. Al final tuve que caer en la tentación. Después de verlos y verlos, nunca... No son unos zapatos que me súper encanten, pero de tanto verlos, dije, pues me los tengo que comprar. Para poner con los... Espera, que déjame enseñar. Igual, que me pasa con las Converse, pues para ponerlo con los vestidos. En tipo botín, las Vans altas, negras. Así. ¿Y estos zapatos son, que son de Henry Hart? Henry Hart, sí, es que dice que sale en una serie que ven ellos. Estas las compré en los dos pares en Zalando. Porque siempre miro ahí si hay ofertas y, bueno, casi siempre me sale un poquito mejor de precio que comprándolas pues en tienda normal y con si cojo algún código de descuento o algo, entonces aprovecho. Y las Reebok, que yo ya tuviera unas, pero tenían la suela en marrón y tenía ganas de tenerlas blancas. Blancas, blancas, blancas. Todas. Y entonces me cogí este dos. Ahora no me acuerdo ni el precio ni en cuánto me saliera. Pero bueno, me salió más barato de lo que es. No sé si anda en 80 euros, pues a mí creo que me salieron como en 70 o algo así. Y estas en 60 y algo. Pero no lo sé fijo ahora exacto. Y ahora os van a enseñar ellas las cositas que tenía muchas ganas, porque ya que anda mangoneando lo mío, que os enseño lo de ella. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué cositas? Vamos a dejar mira, esto por aquí. ¿Qué empiezo? A ver, de una en una, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es un esqueleto. ¿Y eso quién lo hizo? Nosotras. ¿En el cole? Sí, porque hicimos. Y yo pensaba que era una faldita. Y sí, hicimos negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. ¿Y por qué pusiste negro, blanco, negro, blanco? Como los de 3 años. Ahí sí. Los de 3 años me pusieron cuerda. La cuerda. No. ¿Y luego? ¿Cómo lo llevaron? ¿En la mano? Sí. Ah, bueno. Pero eso es para llevar colgado. Así como un vestidito. Sí. Y le dijimos unas mentiras a mamá que era una falda. Porque cuando saliéramos de la chaqueta, hacía. Una sorpresa. Sí. Una sorpresa que nos dieron al llegar a casa. ¿Y qué más cositas? Eso, uno cada una. ¿Y eso para qué es? Para las castañas. ¿Esto? Bueno, cogiendo un tetabric de leche, lo reutilizamos, lo forré de fieltro, hice la castaña con los ojitos, así más divertido. En 3 años y en 4 llevaron el mismo, que eran unos animalitos, y este año pues le quise hacer otro. Y tiene las patitas. Así. ¿Qué pasó? A ver, es que estas niñas se pelean con llevarla, con enseñar las cosas. Con todo esto, no podemos llevar cosas de fuera de... Bueno, de casa, vamos. Y la idea que tuvieron pues fue hacerlo en casa, sacar la foto y enviarla por correo a las profes. Entonces, yo en vez de hacer 3 calabazas distintas, pues he optado por hacer así de fieltro, porque así para el año que viene como que lo reutilizo y me vale para decorar la casa. ¿Esto qué es? Un murciélago. Murciélago. Y esto es de Nadi. Ese es de Nadi, claro, porque yo hice las... Y es el más grande. Yo hice 3 y luego cada uno cogió el que quiso. Muy bien. Y yo ya elegí la calabaza. Esta es mía. Esta la calabaza. Pero enséñala bien. Es también de fieltro. Hice los 3 de fieltro. Murciélago, el Frankenstein y la calabaza. Toda así ya de muy Halloween. La calabaza así es mía. Es tuya, claro. Cada uno escogió lo suyo. Y se parece este gorrito, se parece a un gorro de bruja. Claro, yo le hice el rabito de cogerlo, pero parece el gorrito de la bruja. Pero queda igual bonito, ¿verdad? ¿Te gustó? Sí.
Muy bien. Y ahora estas chicas nos van... Nos ahora quieren... Ahora toca a Clara. Sí, porque es que todas quieren hablar. Entonces, van a explicarnos... ¿Pero qué pasa? ¿Qué quiero ir yo? Vale, vale, pues a ver. Pero que... Pero no se llora por eso. A ver, Nadie, siéntate, cariño. Nos van a explicar los juegos que hicieron en el día del magosto. Porque salieron con un vaso y una cuchara. ¿Nos explicas, Clari? Las castañas. Sí, a ver, ahora nos explica Clari. A ver, Nadie, por favor. A ver, Clara. Pero ahí no te ve, cariño, así. ¿Qué es eso? A ver, enseñas la... Un vaso de cartón. Cada uno puso su nombre. 2020. Muy bien. Magosto. Magosto 2020. Y eso lo escribiste tú. Sí. Y Clara. Y Clara. Y aquí una castaña. Sí. Y una cuchara. Y mira. Hacemos este juego. A ver. ¡Ay! Bueno, pero había que poner una castaña, ¿no? Sí, ponéis la castaña así. Y tenían que ir andando. Mira. Muy bien. ¡Ay! Lo tenéis que dejar en el vaso. Muy bien. En el fuera este. ¿Cuántos hicisteis? El de estar ahí. Ah, y vale. Otro era así. Pero todo con las castañas, ¿no? Era así. Otro era hacer esto. Lanzárselo al compañero. ¿Así? Pero no lo hicimos al final, porque no nos dio tiempo. ¡Ay! ¡Qué pena! Pero bueno, seguro que lo hacéis otro día. Hicimos dos juegos, nada más. ¿Y lo pasasteis bien? Tuvimos que hacer... Teníamos que hacer cuatro juegos. ¿Cuatro? Pero esos son muchos juegos. Sí. Sois muchos niños. No, tres, digo. Ah, teníais que hacer tres. Pero es que sois muchos niños. Teníamos que hacer este, el de la cuchara, el de tirar el vaso y el de este, nada más. Y el de empujar así. Y el de hacer así. Ah, de sí, tirar de la castaña. Sí, ahora lo podemos hacer así. Ah, y volver a encestar. Ah, entonces eran cuatro juegos. Muy bien, Pauli. Que te acordaste. Y mira. Uy. Bueno, ahora tiene un muñequito, no tiene castaña. Es que mira, teníamos que estar con los pies juntos. Eso es muy difícil. Además, sí. Yo encesté un punto. ¿Sí? Sí, no. encesté una vez. Para Nadie, ¿qué nos va a contar? Del pingüino. Pero tú estás muy cargada y tú tienes muchas cosas encima tuya. Mira. Es lo mismo. Es lo mismo, pero tienes todo. Ahí ves la cajita, la tuya, la azul, porque cada una escogió su color. Le hice a las tres igual, pero cada una que escogiera su color. Mira, la cinta lo hizo mamá. Este de azul, este de rosita y este de color blanco. Sí. ¿Por qué? Vale, vale, ahora le toca a Nadia, ¿vale? Blanco porque no había... Vale. No había... El naranja. Pero no lo tengo rosa. Vale, a ver. No tengo rosa. Uy, cayó. No tengo rosa. No se discute. No, sí, a ver, ahora le toca... A Nadia. Ay, esto. Eso ya lo enseñó Pauli. Nadie, ¿qué nos vas a contar? Ay, el vaso. Sí, el vaso. ¿Le pusiste al pingüino encima de la cuchara? Uh-huh. ¡Qué chuli! Y la cuchara también tiene nombre. ¿Sí? Ay, sí. Cada una con su nombre. Esto tiene el nombre y aquí es. También la cada uno fecha. Suba así. La ¿en fecha. Qué año estamos? Mira, yo fui sí. Montaña abajo. ¿En qué año estamos, Nadia? En de otoño. No, el año. Otoño. 2020. 2020. Ay, ay, ay. Eso es la estación del año. 2020.
Muy bien. En febrero junio la nieve, en marzo fue el campo, en julio fin del curso, en julio mucho sol, en agosto qué calor, en septiembre la cosecha, en octubre hojas secas, en noviembre las castañas y en diciembre buen becer. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¡Bien! Bueno, ¿qué os parece si vamos ahora a dar un paseíto en el coche? Sí, sí, pero antes tengo que enseñar esto. ¿Qué tienes que enseñar? A ver, esto. Ya lo enseñaste. No, pero... Es que yo ahora me tengo que ir a cambiar, que estoy con mallitas. Y tiene aquí el pantalón. Claro, y con las zapatillas. Y estoy así cómoda para estar por casa. Y me quiero ir a cambiar y vamos a dar una vuelta. Así le enseñamos un poquito. No creo que vemos nada porque está cerradito de niebla. Pero bueno, hacemos algo. ¿Os parece? O jugamos este juego. Estas chicas, después jugamos. Y mira, miradme. No me como hicimos 8. Mira, se puede poner. Hicimos 8. Hicimos. ¡Ay! Saltó. Sí. Sí, ya fue lo que dijo Clara. A ver, pongo yo aquí. ¡Ay, el pingüino! A ver, yo también. Venga, una y me voy a cambiar. ¡Ándale más lejos! ¡Más lejos! Tiene que ser más lejos. ¡Aquí atrás! Que no hay sitio, no tenemos sitio ahora. Tenemos todo por el medio. ¡Claro! Pero a ver, ¿qué? ¿Qué no pasa nada, Nadia? ¡Ole! ¡Muy bien! Primero soy la ganadora. Pero que no es ni ganadora ni perdedora. ¿Qué es? Pero mira, este genio, a ver, ¿qué pasa? Es un juego. ¿Qué más da? Pero ¿qué decimos del juego? Lo importante que es. Participar. Pues ya está, ¿no? Y nadie tiene muy mal perder. Bueno, yo creo que todos tenemos mal perder. Yo no. Bueno. Soy la responsable. Soy la mandona. Ya, mandona, sí. Si te dejan. Vale, pues vamos a ordenar esto y vamos a dar un paseo, ¿sí? Sí. Pues venga. Menudo día que nos hace. Es la de Navidad. Se nota mucho, Clara. Ya estamos todos en el coche. Mira, yo sé silbar de todo. ¿Sabes silbar? Antes hacías. No te salía, pero ves, de tanto practicar ya te sale. Ya me sale de todo. Pero ponte bien el cinto, ¿eh? Ya, pues a mí también, mira. A ver, a ver. Mira. Casi, dime. Casi. ¿A Pauli? Yo no sé. Es que mira. Porque no practicas, tú practicas menos. Mira, que yo siempre estoy practicando. Mamá, mira. Casi no se ve. El mar. Sí, porque hay un montón de niebla. Está lloviendo. Olas. Y de olas también. No, olas no hay. No, de hecho, mucho aire tampoco hace, pero... ¿Qué es lo malo? Al no haber mucho aire, tenemos la niebla aquí estancada. Cámara, mira. Cámara, mira, a ver. Vamos a mirar a Nadia, cámara. Mira yo. Pero tú silbas para adentro. ¿Quién silba para adentro? Pero tienes que silbar para afuera. Claro, para echar el aire. Yo también hacía así de pequeña, que silbaba para adentro. Pero tú de pequeña que hacías así. Sí. ¿De verdad? Sí. Papá, es verdad. Papá no sabe que no vivía con ella. Claro. Papá vivía en otra casita. En el agua. ¿Y si nos caemos al agua en el coche? No. Claro, sabe porque sabe nadar. Sí. Oye, no, no sé. ¿Cómo que no sabes? No sabe nadar. No, no. ¿En serio? En serio. Pero ¿por qué dices mentiras? Es verdad, no sé nada. Pero tú sabes bucear.
Yo sé bucear, pero nadando no. Bueno, pues ya está. Si ya sabes bucear, pues mejor. Claro, pero al fondo ya no vas. No, para el fondo va, pero... ¿Qué va, mujer? Pero eso en el fondo. Hoy es un paseo pequeñito, que es que no está el día ni para salir del coche. Oye, ¿por qué esperamos aquí? Oye, pues no sé. Para ver el mar. No tenía ganas de ver el mar. Si lo tenemos al lado de casa, desde casa no se ve. Entonces salimos al coche y vemos un poquito el mar. ¿No te gusta el mar? A mí sí, porque ni siquiera sé nadar. Ah, vale, claro, vale. Yo sé nadar y bucear. Toma ya. Bueno, yo no sé nadar. A ver si te das un chapuzón. Pero a lo mejor está algo fría el agua. Sí. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!